El contenido de este programa es apto para toda la familia. Recomendamos verlo con la supervisión de un adulto. ¿Qué vas a hacer a Metalurgia? Ah, porque es que voy a ir a ver si me colaboran con un proyecto que tengo. Ay, entonces, pues voy yo a también ver. Tengo que ir a buscar unos papeles para mañana en la revista de Caleidoscopio. Ah, listo, bueno, pues yo te dejo. Nos vemos después, ¿listo? Vale. Chao. Tendencias, programa institucional de la Universidad Industrial de Santander. Toda la información estudiantil y actividades de la universidad. Sábados de 4:30 a 5 en la tarde. Con repetición los domingos de 3:30 a 4 en la tarde. Solo por el canal TRO. Bueno, en la reunión pasada decidimos tres cosas. Uno, los temas del siguiente número de la revista. Dos, decidimos que efectivamente íbamos a llevar a cabo el concurso de solución de caso, el primer concurso regional de solución de caso. Y tres, se habló que sería una buena idea averiguar en publicaciones cuánto nos costaría y cómo sería el trámite para mejorar el aspecto físico de la revista. De pronto el papel, no sé, poner algún color, mejorarlo. Esto fue lo que hablamos en la reunión pasada. Bueno, ¿y cuáles serán los temas que se tratarían? Aníbal, pues como ya lo habíamos venido hablando, vamos a trabajar tres derechos. El derecho a la libertad de expresión, los derechos de los adultos mayores y el derecho al ambiente sano. Y pues hay plazo para entregar los artículos hasta antes de agosto 15. Bueno, ¿ya se iniciaron a recoger los trabajos interesados o a qué dirección electrónica o a qué lugar pueden enviar los trabajos los interesados? No, pues como acordamos en la reunión era que se empezaba la recolección de información según cómo se había trabajado con las antiguas revistas, que era la información, los artículos se enviaban al correo electrónico o si no, se enviaban los artículos al Centro de Estudios de Derecho. Si no estoy mala. ¿Sí? Patricia, y en fin, ¿cómo quedó la cobertura del concurso y a qué demanda va a responder los interesados en responder el concurso? Nidia, pues el concurso va a ser un concurso regional, cosa que los estudiantes de las otras universidades también puedan participar, que no lleguen solamente soluciones del caso de estudiantes de la UIS. Como ellos están en vacaciones, entonces el concurso tiene como fecha límite para recibir soluciones hasta el 27 de agosto de este año. Hay unos requisitos, pues tienen que ser muy sencillos, y es ser estudiante de pregrado. No decimos de derecho, pero pues de derecho básicamente. El texto de solución de caso va a tener un espacio entre 2 y 6 páginas. Y pues deben hacer las citas de las fuentes en que se apoyan para solucionar el caso. Sí, básicamente le estamos planteando a los estudiantes un caso donde hay derechos en conflicto, sobre todo el derecho a libertad de expresión, que como le decíamos a Aníbal, era uno de los temas del siguiente número. Y pues vamos a ver, son casos que llaman casos difíciles, como lo dije, y ojalá lleguen bastantes respuestas, bastantes soluciones. Las soluciones las pueden llevar al centro de estudios, en donde vamos a colocar una urna para que allá depositen en un sobre manila la solución del caso, o si no, al correo de la revista. ¿Tú lo tienes? ¿Por qué no lo anotas? Es revista, rayita de piso, caleidoscopio con K, @hotmail. Estás viendo Canal TRO, el canal del Gran Santander. 44 programas de pregrado, 25 especializaciones, 11 maestrías y 3 doctorados. Más de 37.000 egresados formados con las más altas calidades éticas y profesionales. Por eso, yo apoyo la UIS.
Bueno, y como es concurso, me imagino que vamos a plantear premio o algo así, ¿no? Pues sí, vamos a tener un premio pues bastante significativo, que es un libro sobre la libertad de expresión, se llama Libertad de Expresión y Estructura Social. Y el caso que se considere ganador lo vamos a publicar en la revista. Además, si los jurados determinan que hay un segundo y tercer puesto, también esos se van a publicar en la revista. Entonces vamos a tener tres soluciones de caso, como para que la gente vea tres posibilidades de respuesta. Y también vamos a mandarnos por internet para que la gente tenga el caso. El caso es como una página. Sí, viene pues la teoría del caso, sabemos cómo es eso. Y atrás vienen como las cosas que uno debe tener en cuenta para solucionar el caso. Entonces, primero pues, determinar cuáles son los derechos que hay en conflicto y si hay un derecho violado, pues qué debería hacer el juez. O sea, usted lo que tiene que hacer es actuar como si fuera un juez y dar la solución a ese caso. Le llega una tutela a su despacho y resuélvelo. ¿Y quién va a ir a publicaciones, Javier? Ah, en la tercera decisión, sí, la de mejorar la parte física de la revista. Pues, ¿quién quiere ir a publicar? No, pues yo me comprometo, yo conozco al ingeniero y yo averiguo cambiarle la imagen o el tipo de papel o algo así. No sé, ellos sabrán mejor, ¿no? Televis, Centro de Producción de Televisión. Una imagen distinta de la cultura, la educación y la investigación. Universidad Industrial de Santander. En educación superior, la mejor experiencia.